Saludos amigos, espero que se encuentren excelente. Yo me encuentro muy bien. Bueno, en esta ocasión quiero probar en la Canaima Letras Rojas el famoso juego Doom 3. A ver qué tal es el desempeño acá. Yo lo he jugado desde que, bueno, desde hace tiempo cuando salió en mi PC de escritorio y realmente es un juego muy muy bueno. Veremos que tenemos acá por lo menos, vamos a ver las características del equipo. Ya vemos que es acá, okay, Windows 7, 64 bits. Tenemos 4 GB de memoria RAM. Un procesador Intel Celeron, que es el que trae de 1.1 GHz, de doble núcleo, que trae la Canaima MG101A4. Tenemos acá que por lo menos el chip gráfico es el HD de Intel. Y bueno, la resolución de la pantalla 1024x660 Hz. Ok, bueno, vamos entonces a abrir acá el juego. ¿No? Vamos acá a Doom. Ok, vamos a esperar que cargue. Eso sí, él tarda un poquito en cargar acá. Ok. Perfecto, me está cargando. Vamos al logo de ID. Perfecto, nos vamos a opciones. Opciones de sistema. Opciones avanzadas. Vemos que todo está desactivado. Y resolución 640 por 480. Entonces vamos a darle acá a cargar partida para que no se haga tan largo el video y fastidioso, ya que hay que hacer una misioncita ahí, caminar y esas cuestiones. Vamos a darle a cargar y comenzamos entonces con el video. Tenemos ahí que cargue. Eso sí, les recomiendo si van a jugar esta versión de Doom, que si lo quieren disfrutar más, que por favor se coloquen los audífonos, ya que es un juego que asusta un poquito ahí. Hay veces que si, o sea, te internas tanto en el juego que bueno, te asusta en realidad. Vamos a esperar entonces que cargue. Juego muy muy bueno. A ver allá, esperando. Y a ver qué tal se comporta la Canaima con el juego Doom 3. Perfecto. Salimos acá. Bienvenido a la mazmorra, Marine. El lugar menos emocionante de todo Marte. Necesito que cojas algo de blindaje y asegures tu pistola para poder pasarte por seguridad. Okay. Vale, coge tus cosas. Perfecto. Ahora ya estás ¿más listo arma? Para combatir. Déjame hacer un test de radio. Recuerden siempre en este radio. juego 1, 2. Excelente. Buena señal. recargar cada vez que hagan unos disparos, ya que de vez en cuando Parece que salen estás unos destinado al monstruos de centro de repente y comunicaciones fuera de es servicio. Sigue el recomendable corredor principal que siempre atraviesa el tener el pozo arma subterráneo. cargada. Luego todo recto. Tendrás una evacuación rápida. ¿Y qué mejor manera de ver la superficie marciana que correr por ella? Vale, A ya eso, estás listo. ahí avanzamos. Ah, y recuerda, hay civiles trabajando aquí abajo. No vaya a Vamos a ser que hacer esos una prueba del martillos arma. disparen alguno. Perfecto, con R recargamos. A pesar de ser un equipo bastante sencillo, corre muy muy bien este juego. Sabiendo que es un juego que. O sea. Estás buscando al científico. No estoy. Ok. Acá. La puerta. Vemos que tiene muy buen Mira, Scott. desempeño. He hecho esto 1 millón de veces. No es tan difícil. Perfecto. ¿Por qué no arrastras tu A voz pesar por el de suelo? la baja resolución. Perfecto. Es que los tipos de mantenimiento no sois capaces de mantener funcionando ninguna de esas máquinas. Ahora solo que el equipo científico Cerrada. necesita un montón de Ya vale de excusas. Haz tu trabajo. Espacio y saltamos.
Y hablamos acá con el científico. Aquí abajo todo el mundo está muy nervioso con las cosas extrañas que han estado ocurriendo. Tienes que ir a la zona de garaje, es por esa puerta. No se le caso y nos vamos a la zona de garaje. Ok, acá nos dice que para activar la linterna. Ok, yo lo voy a hacer acá con la rueda del mouse. Bajamos, bajamos. La puerta. Tenemos los puños tipo San Andreas. Y con la rueda del mouse volvemos a seleccionar la pistola. Tenemos un soldado acá. Oye, tú eres el tipo nuevo destinado al viejo centro de comunicaciones, ¿no? Mejor que te des prisa, colega. Este corredor no llega hasta allí. Tendrás que dar un paseo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué tal? No te preocupes, tu traje tiene oxígeno de sobra. Se desempeña la canaima con Dulce. Creo que me dejen en la caja de comentarios. Correr, 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 correr. La recluta se está asfixiando, menos mal que tiene oxígeno. Estas cajas son por lo menos cajas de vida. Marine, aquí el sargento Kelly. Tendrás que ir a paso ligero, registra tu zona asignada y mueve el culo de vuelta a Mar City, corto. Yo les digo, yo cuando jugué esta versión de Doom, recuerdo que tenía una 9600 ET en aquel entonces. Y bueno, ahora, a pesar de que esta maquinita no. Por favor, tienes que ayudarme a enviar esta comunicación. Tienen que ser avisados mientras haya tiempo. No puedo dejar, no puedo. Vamos a decir que con los gráficos full, pero. Tú no sabes lo que yo he visto. No es posible que lo entiendas o lo comprendas. El demonio es real. Lo sé. Yo construí su jaula. Estoy registrando lecturas anormales. Esto ¡oh, es Dios! No podemos mantener esos niveles. Tengo aquí el arma cargada, que lo que viene es... Recarguen con R. Está poseído, está por acá, recarguen rápido, siempre recarguen. No sé, que por acá viene un soldado. A todas las unidades, aquí el sargento Kelly. Nos ataca una fuerza enemiga desconocida. Replegaos al cuartel general Marine para reagruparnos. Por acá viene otro. Traten de lo mayor posible apuntar a la cabeza para que no gaste muchas balas. Repito, replegaos todos al cuartel general Marine y aguardad órdenes. Okay. Allá venía un científico. Vamos a acá. Corremos con pelotón, informad de situación, cambio. Centro de mando, aquí equipo Bravo. Tenemos un marine abatido y dos heridos, corto. Centro de mando, aquí equipo de fuego 4. Nos tienen atrapados en los laboratorios Alfa, corto. Centro de mando, aquí equipo Fire 2. El nivel inferior se ha quedado sin sistema principal de energía. Solo quedan la reserva y mantenimiento vital. Hay muchas bajas civiles, es una catástrofe. Centro de mando, aquí equipo Fire 2. La pista de monorraíl está destruida. No podemos conseguir un transporte seguro de vuelta a la base. Cambio. Cuidado. Perfecto, recarguen. Se siente que caen. Cuartel general, equipo de seguimiento 2, abandonando posiciones. Con cuidado, que no los tomen por sorpresa. Código rojo. Tenemos un código rojo.
Vamos a activar el puente, esperamos acá con cuidado. Aquí el centro de mando, presentaos. Muy, muy, muy buen juego. Bueno, amigos, cualquier cosa me escriben. Me gustaría probar otro juego, a ver qué tal corre en la Canaima. Recuerden que no es un equipo muy potente, así que no podríamos probar juegos de última generación. ¿Está? Ok. Poseído. Hasta que por fin nos matamos. Ok, hay partes donde hay, o sea, si buscan bien, encuentran secretos, encuentran armamento. Siempre traten de buscar las partes oscuras donde están los PDA para que puedan abrir las puertas. Si no, no van a poder avanzar. Partes donde por lo menos tienen setas, una pajiza. Descargamos. Estamos más pronto posible y bueno, salimos por acá, por esta misma escalera que está acá. Pues sí, recuerden siempre tener el arma cargada. Tenemos un zombie. Gente, tenemos armas. Paso. Rápido. Rápido. Eso sí, viendo la calidad gráfica, como baja un poco los frames por segundo, o sea, muchas veces ralentiza y entonces no podemos estar bien. Pero, acá si necesitan vida, le dan acá a aplicar cura. Y automáticamente le sube la vida a Tito Jara. Están atravesando las paredes. Ok, y hay que ir muy rápido con esto. Está súper, súper rápido. Atacan y te quitan la vida muy rápido. El otro. Lado, los tíos. Perfecto, recarguen. Siempre carguen. Son balas. Siempre traten de tener esta arma cargada. Funcione. Estar bien, recargar. Acá, como les dije, este para la cura. Perfecto. Nótese que en algunas partes se hace lento, pero por los efectos de la, se llaman la sombra, eso dije bastante. Y recuerden que tenemos un procesador Intel Celeron, que es un procesador bastante básico, pero la Canaima nos puede ofrecer bastantes horas de entretenimiento. Dije, siempre tengan el arma cargada, ya me quedan pocas monedas. A veces acá si buscan en internet y buscan por lo menos las claves de acá, pueden conocer la contraseña y pueden abrir estas cajas, que ellas contienen municiones, contienen vida,
A todas las unidades, aquí el sargento Kelly. No sabemos a qué nos enfrentamos. Repito, no hemos identificado a la fuerza atacante, pero son unos hijos de perra de mucho cuidado. Si no tenéis una ruta despejada para volver al cuartel, activad municiones, haceos fuertes en una posición y mantenedlos a raya. Yendo, seguimos subiendo. Cuidado. Centro de mando, aquí equipo Bravo. Tenemos un hombre abatido y varios heridos. Nos están atacando y necesitamos atención médica inmediata. Yendo. Centro de mando. Aquí equipo Fight 2. La pista de Monorail está destruida. No podemos conseguir un transporte seguro de vuelta a la base. Cambio. Recibido, equipo Fire 2, retroceded al puesto. Recargamos la vida. Montad allí un puesto de mando, corto. Sí. Perfecto, ya tenemos la vida otra vez full. Largo, espero les haya gustado. Suscribirse y regálenme un like. Hasta luego.